4. ¿Me estás grabando? Dios mío. Bueno, gente, aquí estamos de regreso en un video más. Y como pueden ver, como que estamos celebrándole la Navidad a los niños. Estamos haciendo un día antes de la Navidad. Un día antes de la Navidad, ajá. Y aquí están sirviendo los sorbetes. El sorbete, ¿vale? ¿Cómo? Y comiendo también. Ah. Después van a decir de parte de qué viene esta Navidad juntos. Así la vamos a bautizar. Esta celebración. Esta celebración. No me agrade, hermano. Por la Navidad. ¿Por qué? Mira, pues nosotros como somos bien expertas en esto, no nos chorreamos nada. Deberían de usar guantes, no sé si saben. Ahí comenten si tienen que usar guantes. Si, no, si nos quedan. Pero como dicen que son salvadoreñas. Ahí está la Jackie, ¿ve? La que el chico temido menciona, ¿verdad? Que el chico temido es que menciona a la Jacqueline. Ah, y que ella andaba en algún canal alguna vez. Ya vamos a entrevistarla. Ya. Jacqueline, ¿en cuál canal anduvo? En el Salvador Uría 503 y en las chicas del campo, pero ya esos canales ya los cerraron. Ah, ya no están. Ya no están. Ah, pues por eso. Por eso la conocen ahí algunos suscriptores. Sí, porque yo ya andaba en el canal. Ya soy experta ahí, digamos. Ya soy medio famosa. Ya no me da pena. Ya no me da pena que me vean. No hay servilletas, mami. Allá no hay servilletas. Primero me dice para pepenarlo. Ah, con toda la repartición. Ya nos faltan allá de sorbete. A ver a quién se le antojan estos sorbetes. El que se le recuerde estos colores. ¿Alguien especial? No sé, alguien que se le antoja. ¿Con quién compartió un sorbete de estos? Ah. Y se quedan pensando. Con los novios. Uno a un lado y el otro al otro. Sorbete antes, quizás. Bien. Pero no alcanzaba para los detalles, ¿no? El dinero no existía en nuestras manos. Comíamos para del chiquito de 15 centavos. De ese de conito. ¿Quién allá va a terminar, Popo? Ahora que va a terminar, va a la normal, le dicen. Espérate entonces. Que aunque sea unos 10 que lleve, porque. Para que no eche viaje, viaje. Viaje, viaje. Hasta después, a comprar el cerebro. Ya me cansé. ¿Y usted qué dijo, mami? Está bueno el sorbete. Que está bueno, lástima que se me terminó ya. Que lo llenen ahí. Que lo llenen ahí si dicen que tienen sorbete hasta para tirar para arriba. No, ya no quiero. Tal vez más después. Cuando ya no haya. Cuando se acabe. Ahí está la niña Irma. ¿Qué tiene preparado de comer? Aquí un pan relleno. Pan relleno. Y un fresco de horchata. Ajá. Gracias a un patrocinador ahí. El refrigerio. Vamos a hacer la presentación ahí a los niños y explicarles. Y explicar de qué viene. De qué viene eso. Ajá. Ajá, ya gracias a ellos están comiendo sorbete. Mientras esperamos los demás niños, ellos se saborean con su sorbete. ¿Cómo? Y aquí les van a preparar un pan. Y aquí, miren el pollito. Pero el refrigerio va de último. Después de la piñata. Deme una pierna, pues. Pero de pollo. Mira. Papá, mamita, para que no llegue mosca. Y ahí viene don Abelito. Ahí estamos con todo el poder. Bueno, trae trucos, Abelito. No me dijeron que trajera, no quería traer. Ah, pues dejemos el solo para los suscriptores entonces. Sí, yo para ellos, no que tenemos otros nuevos por ahí y bien traducido, de verdad.
los chicos nuevos que tenía por ahí. Pues sí. Creo que es de ir sacando más sillas. Vaya, dos sorbetes más, bicho. Abelito, hola. Si quiero va sacando más, sí. Bueno, que aquí hay. Ah, pues no, ahorita no. Irma, la otra caja de sorbetes, ¿dónde está? Va sacando más, sí, Abelito. Vea. Porque siguen llegando más niños. Son todos los niños de nuestros cantones. ¿Todos los niños de nuestros cantones o alrededorcito? Alrededor del cantón. Porque en el cantón solo hay como unos 10 ya. Son ya de los alrededores. Pero igual de los mismos cantones. Hay un montón de niños y ahora casi no hay niños. Sí. Y sí, es bien bonito así todos los niños reunidos y todo. Ahí ven la Yasmín, la perdida. ¿Qué es, mi amor? ¿Qué va con las tías? No voy a ir a parar las patas, Belico. Uy, ya estaba payando la Kiara. Uy, pelea de perros. Para allá la hubiera pasado donde está él, mire, donde está don Moisés. Porque... ¿ah? Como ellos esperan que uno... Se armó un escándalo, gente, por ahí. Se ha armado un escándalo. Razón por la que encierro la voz. Opuesta la pavosada. Pasa así a vos para allá. Otros hermanos estaban ahí, pero lo mismo es. Llama a los que aquí hay silla adelante si quieren sentarse. Te falta mucho ahí atrás. Sí. Que pasen, decime, vayan a pasen para acá, los que están allá, los que están allá. Eso, vieron. Es la actitud sin fe, no, uy, papito. Aquí hay sillas. Aquí hay sillas. No ven que ustedes comen de último. No sabían eso. No sabían que ustedes comen de último. Mira como el calor que hace que todo se derrite. Se derrite. Y se acabó la primera caja. Tía, ve usted la asocia a la cuchara y a la Lady, le va a caer todo en el pie. Ve. Y a la otra le cayó la tarde. Tras un accidente, otra. Mire, la tía Sandra sacude la cuchara, mancha a la Lady sacude la mano, mancha la Norma. Ay, no. Y así se está empezando aquí la mini fiesta que le van a hacer a los niños. Yeah.
ya casi van a dar inicio. Estos chuchos están haciendo desorden por ahí. Es que saben como hay mamás que traen a los perros de ellas y cuando se chocan contrarios, ahí se arma el desorden. Por dos. Abelito, esa percha, si ya la pone hasta ahí atrás, llévela hasta atrás porque aquí ya no cabe. ¿No están viniendo a agarrar esa percha aquí? No. Solo los de aquí enfrente creo que han comido. Porque si no se van a confundir. Ay, lady. Se está descubriendo, pues. ¿Cuál suegra? Bueno, entonces regresamos en el próximo video donde hagan la bienvenida. Así que sigan viendo los videos para ver cómo se la pasa aquí uno. Así que ya regresamos.